¿Y este es de lejos? Es el mercado de aquí, donde hay comida y un montón de cosas aparte del mercadillo, que es un mercadillo enorme. Señorita. ¿Dónde estamos, enana? El castillo de Monte... Montfrin. Que debe ser un castillo, ya es propiedad privada, pero es que es enorme. Ya tenemos que ir para allí. Mira dónde nos quedamos hoy, que es un ático total. Un ático total en la parte muy vieja de Montfrin, que para venir con coche es una pasada, y mira que mi coche tampoco es que sea muy grande. Cuatro cosas básicas: sábana, dos almohadas, aire acondicionado y el lavabito. Ahí tenéis las vistas preciosas a no sé qué. Lo básico, o sea que para sale 36 euros. Y la ducha. ¿El café dónde está? Mucho más, pero bueno. ¿Qué? Café. Recién llegados a Annecy, una de las Venecias de Francia. Esa zona es muy famosa. Muy, muy famosa. Haciendo la animación, muchas gracias, me estaba descojonando. Qué bonito, ¿eh? Tenéis este parque en la entrada, que es el único, único gratuito de la zona de Annecy, que está súper bien. Eso sí, tenéis que tener suerte. Y está aquí la rotonda principal de la entrada. Esta es la habitación donde estamos. Cheque vara a tope, pero es que tienen libros en francés que me dicen que si quiero leer por la noche, que puedo leer. Tenemos una terracita tremenda, bueno, por cierto, aire, que es lo que faltaba en el otro. Y mirad qué vistas. Te despiertas así. Bah, mirad ahí detrás. De locos. Y un consejito, la gasolina aquí son 30 céntimos más cara, tanto gasolina como diésel. Lo único que hemos encontrado barato nosotros es en Carrefour. Carrefour está a 1,40. En España sería un pelín caro, pero está bien. Pero poner gasolina ahí porque os sale muy a cuenta. Y nada, vamos a preparar las cositas y os decimos, ¿vale? Hemos traído el pan.
mantequilla, obviamente azúcar, zumos, fruta que está súper bien, mermeladas caseras, que está tremendo, Nesquik sin azúcar, Nutella, pues de esta manera que pasó en la montaña, diferentes panes, panes de leche y pan tipo brioche. También ahí tenemos más frutita y pastas. Y aquí tenemos, bueno, de todo. Encima, el casero es una pasada. Este es el pan de León. Súper bien. Cafés normales para hacer. Café americano. Y zumos aquí. Está súper bien. Y además este sitio, como veis, tiene pues micro, tiene cocina para cocinarte todo. Pues por ahí. Y mira qué paisajazo. Se nota que Suiza está entre montañas enormes. Flipad allí. Qué chulada. Qué pasada como está todo construido en los valles, ¿eh? Qué guapo. ¿A dónde vamos? A Pilar. Vamos a Enfermat. Y vamos a subir al Fermat con funicular. Sí, y hacer una ruta 2 horas y media con los Five Lakes. Precioso. La ruta que vamos a hacer bajando por ahí. Estamos subiendo. Que me he y ahí puedes ver. ¡Ue! ¡Ueva! ¡Qué frenazo! Esto es parte de la atracción. Es PortAventura. Me gusta, ¿eh? Esto me da cosquillas de la barriga, ¿vale? Hola, y para bajar con bici por ahí, mirad que va chulo. Aquí estás peñado, vamos a bañar ahí. Ahí dice la Miriam que tiene fresquito, que le apetece bañarse en esa agua tan fresquita. ¿A que sí? Hello. ¿Dónde? Mira, te pillo. El tupper de Miriam, gnocchi, pimiento, calabacín, pollo, del punto un pollo de las que estaba súper bien, que os enseñé ayer, que está espectacular en composición, y el mío, pues bueno, no me da para mezclarlo aún de momento, mucho pollo, mucho gnocchi, mucho pimiento y mucho, bueno, el mío lleva tomate, perdonad, el suyo también lleva tomate frito, un tomate frito marca Carrefour, que está espectacular, y queso mental, o sea, espectacular.
el vídeo que os ha grabado Miriam, veréis el sitio donde estamos, porque es que hemos venido a una carretera que es de locos y es que no hay ni para venir con coche. Hay estas cosas. Aquí hay. Es que es una locura. Es una locura. Para venir una carretera que en serio, que es una maldita locura. No cabía ni un coche, ni un maldito coche. Qué agobio, pero bueno, al menos ya estamos. Y es que, como veis, es una estación de esquí. Una maldita estación de esquí. Vamos a ver cuál es la nuestra, porque se llama literalmente en alemán casa al estilo alpino suizo. Ya está. Mándatela. Vamos a ver si la encontramos y no nos matamos por el camino. Estamos en la habitación. Bueno, la habitación. Es como un albergue, que sí. Es un albergue, pero tiene un poquito de todo y está súper bien. O sea, pese a que en Suiza un alojamiento barato es, para deciros, imposible, casi imposible. Y 56 euros la noche, solo que está muy lejos de la vida humana. Y no merece la pena desde nuestro punto de vista, pero está muy bien el sitio. Ya que estamos, está muy bien. Esto es como veis. Esto es el lavabito. ¿Vale? Perfecto. Pero claro, es que las vistas son esto. Que es completamente de locos. Mirad, estamos en Heidi. Yo creo que por aquí digo, ¡Heidi! ¡Heidi! ¿Ves? Y ya salió alguien. ¿Dónde estamos? En Interlaken. Muy bien. ¿Y el pueblo? No sé. Aquí os recomiendo que paréis la pantalla, pauséis el vídeo, ¿vale? Para poder ver todo, desde falafel, diferentes tipos de batata, halloumi, que tenemos una ganas tremenda para un buen halloumi, tajín, salafel, hummus, obviamente, tabulé también, los hummus son aquí, son una barbaridad. Mezclas, que las mezclas, como veis en sus redes, son mezclas tremendas, pero tremendas. Y luego tenéis también, bueno, pescado, ¿vale? Ahí sí es un poco más carillo, pero son pescados, como veis, a plancha, a la parrilla, tremendísimos. Y por aquí, los menús más grandes, que son un mix de varias cositas, que son platazos enormes, la verdad. Y los bocadillitos, no, súper bien. Aquí tenemos el primer platito, que es como si fuera, es como la pizza, pero libanesa, ¿vale? Con las aceitunas, con las especias y el tomatito. Miriam, ¿tienes compañía? Wow, vais a flipar. El falafel y las patitas en la ensalada. Hummus, chickpeas-püree, babaganoush, eggplant-püree, labneh. Estamos a tope, vamos a llenarnos. Olive oil, thyme and peppermint. Wow. One leaf stuffed with rice. Qué pintaza, todo tremendo. Cooked eggplant. And green beans. Batata harra. Perfect. It's potatoes with garlic, coriander, olive oil, lemon and coriander. Falafel. Falafel. Sambusics. And now I put you. Wow, tremendo, flipad. Para
acabar carne y pescado con pan suyo, como si fuera, es un pan como de pizza, pero no es un pan de pizza, obviamente. Arroz largo, pan de pita y verduritas. Exploto. ¿Dónde estamos? Las cascadas. ¡Bien! Lauterbrunnen, pueblo patrimonio de la unidad de la humanidad por UNESCO. Vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Dónde vamos?